Angelina Jolie posa por primera vez totalmente desnuda para la portada de una famosa revista. ¿Quiere conocer por qué lo hizo? Pues acompáñeme a la sección Famarazzi. Bienvenido, yo soy Héctor Acosta. A menos de un mes de haber sufrido un asalto, el cantante mexicano Yair le sucedió nuevamente, solo que esta vez en los Estados Unidos. Así como denunció el robo el pasado 10 de octubre en México a través de sus redes sociales, el cantante Yair compartió en sus historias de Instagram un nuevo atraco. ¡Qué show! Pues aquí haciendo corajes una vez más, me robaron por segunda vez, denunció a través del video. El hecho ocurrió en la ciudad de Phoenix, Arizona, y según comentó, ni el hotel ni la policía se van a hacer responsables de lo ocurrido. Nuevas imágenes han dejado en shock a los fanáticos del actor Matthew Perry, y es que luce totalmente descuidado. Matthew Perry, de 50 años, fue capturado, como lo ven, por los paparazzis que merodeaban en el lugar. En las imágenes se lo puede ver a la puerta de un restaurante el sábado por la noche, donde lucía desaliñado, con ropa de talla grande, el cabello despeinado y un rostro bastante demacrado. Las fotos han hecho pensar a muchos si Matthew ha recaído nuevamente en el abuso de las sustancias prohibidas, problema que ha arrastrado desde los 90 cuando formaba parte de Friends. Por el momento, su portavoz no ha dado declaraciones. Angelina Jolie posa por primera vez desnuda para una revista, solamente cubriéndose con una sábana transparente. Angelina Jolie posó en una sexy sesión de fotos para la famosa revista Harper's Bazaar, en donde además concedió una de las entrevistas más sinceras de su vida. Además de mostrarse sin nada de ropa, ella desnudó su corazón en una plática, confesando que quiere irse a vivir lejos de Brad Pitt. Jolie asegura que ella quiere irse al extranjero, pero está consciente de que su ex no lo va a permitir hasta que sus hijos cumplan la mayoría de edad. Ella definió esto como estar atrapada por el momento. Habrá que leer la entrevista que le hicieron a Angelina y conocer un poco más los detalles de ella y su vida con Brad Pitt. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Bird Attitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador. Ahí va a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba. Yo se lo recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.